Budista. Llevo 2 años de ortodoxo. Nos conocen más como los mormones. La Sikh tiene la unidad. Católico no, católico es... Los judíos somos judíos. Yo he vuelto al Islam. Estar dins la majoria fa que moltes voltes no vegem a la resta. En qüestions de fe, 8 de cada 10 valencians són catòlics, així que avui hem decidit mirar què fan i qui són els altres. Mucho diferencia. Que hay más cosas que les unen que les diferencian. Estarem en l'únic temple sikh de la Comunitat Valenciana i assistirem a una missa de l'Església Cristiana Redimida de Déu, una religió africana on diuen que Déu cada diumenge fa miracles. Nunca había estado delante de un lama. No creo en Dios ni en el diablo. A nosotros nos da absolutamente igual. Conviurem amb una dona musulmana i una família jueva, ortodoxos i mormons. Parlarem de com es relacionen entre ells i sabrem si és més difícil tindre un Déu diferent. Avui, en Societat Anònima, religions veïnes. Un altre fet. Todos os miran un poco aquí en el aeropuerto. Ya somos un poquito raros, ¿no? ¿Usted es del Tíbet? Sí. Nunca había estado delante de un lama. Primera vez. Primera vez. Con un lama tibetano. Ah, muy bien. Se asemeja mucho también a la figura de Buda. Gracias. Gracias. ¿Qué hacéis aquí en el aeropuerto? Viene un lama de los lamas, que vive en el palacio con su santidad, el Dalai Lama. Veo que nos hacen fotos. Tenemos aquí una chica que nos está grabando. Ya me veo. Te llama la atención, ¿no?, ver a un lama aquí en el aeropuerto. Sí, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Pues están esperando a otro lama, que viene de la India. ¿No venís a grabar al lama? No. ¿Y aquí venís a grabar? Un equipo de fútbol. ¿A un equipo de fútbol? Sí. O sea, a un equipo de fútbol hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i 6 càmeres i 7. I el lama? Nada, una. Una, nosaltres. És més popular, el fútbol o la meditació? Debería manejarme, pero... ¿Que sois italianos? Sí. Los lamas, ¿no?, caen a todo el mundo bien, ¿no? Ya, sí. El budismo es como la religión del buen rollo, ¿no? Así un poco... Sí, de la paz. De la sonrisa. De la paz interior. Would you say that? That's the... How are you? Fine, nice. Okay, thank you. ¿Ahora dónde vamos, Steve? Pues nos vamos al centro. ¿Al centro budista que hay aquí en Valencia? Sí, centro. Bienvenido a Valencia. Él también está muy contento de estar aquí. ¿Tú hablas tibetano? Sí. ¿Y dónde has aprendido tú tibetano? En la India. ¿Y te fuiste un día allí para aprender tibetano? Bueno, un día no, tarda más. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Cuando vino el Papa, por ejemplo, aquí a Valencia, esto estaba a reventar. Hoy viene aquí una persona muy próxima al Dalai Lama y, claro, hay muy poquita gente. Los budistas no tenemos los mismos recursos económicos para hacer publicidad de cuando viene alguien tan importante como él. ¿Para mí? Sí. Okay. Muchas gracias. ¿Lo pongo así? Ah, sí, sí. ¿Vais en coche al centro? Claro, vais en coches particulares. Sí, sí. Claro, no, claro, no hay papa móvil aquí. Pues, ¿no puedes alquilar un buen coche? Estaríamos muy agradecidos. ¿Quién pensáis que es? Shaolin, ¿no? Shaolin. Shaolin de tocar así. Que se asina. De Kung Fu. Es un lama. Un dama. Claro. Dama. Un lama, es un budista. Sí. Para nosotros es de Kung Fu, ¿eh? Claro. Shaolin, rapao, son monjes. De los que se hinchan de lucha. Son de Kung Fu. Él lo quería así. Pero no es de Kung Fu, es un religioso. Sí, es un lama budista. Esa gente lanza la pierna así y te mete aquí, ¡pua! Sí, eso te lo digo bien claro. Saben karate, ¿eh? Ah, claro que saben. Karate es una cosa, kung fu es otra. Kung fu es otra, sí. El lama está ahora descansando en su habitación. ¿Podemos pasar? Pero hay que quitarse los zapatos. Vale, nos quitamos los zapatos. ¿Estos recipientes? ¿Esto qué es? Ponemos agua porque no nos cuesta trabajo dar agua. No hace falta dar cosas que tengan un valor económico. No, no necesariamente. Lo importante es aprender a dar. Él es Dagri
Rinpoche. Rinpoche. Es una reencarnación de, en su vida anterior fue un gran lama, él ha decidido volver a nacer, se le ha reconocido y entonces por eso se le da ese título de Rinpoche. ¿Cómo se comprueba que es la reencarnación de un gran lama? Pero una vez que ya tienen varios niños, entonces ya les hacen pruebas. Por ejemplo, pertenencias del anterior lama se las presentan y ellos tienen que escoger exactamente las que pertenecían al lama anterior. Si en algún momento se equivocan, ya no es el lama. Nos vemos esta tarde en la ceremonia. Nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Pues, ¿va a descansar él también? Sí. Gracias. A usted. Que descanse también. Hasta luego. Gracias. Chao. Tú eres monja, sí, en este centro budista en Valencia. Hace 26 años. Un día decidires dejar el vestir tradicional, normal, diem, y cambiarlo por el sábich, el color granat. Me ahorro las compras, me ahorro mirarme al espejo, muchas cosas. Yo era enfermera, me fui a la India y ahí estuve 2 años y ya a la vuelta es cuando vine de este color. Sembla un poco que n'hi ha molt de hippie de la época que acabas en budista, ¿no? Sí, es parte de mi trayectoria. ¿Eres un poco la rareta de la familia? Sí, 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 soy la rareta de la familia, a mucha honra. ¿Tú sabes ella qué es? Un Buda o un Lama, puede ser también de eso, ¿no? Es una cultura, ¿no? Sí, una religión. Una religión. Soy monja budista. Es todo de mente. En el budismo se habla mucho de tener una buena mente, de tener una mente sana, ¿cierto? Si quieres, en la Alpujarra. Cierto. En un centro de retiros a 1.600 metros. La época d'Ocel, del chiquet, sí. Que dien que era la reencarnación del Dalai Lama. Correcto. Los padres de este niño eran budistas. Sí, eran budistas. ¿Un niño normal, que ni es budista ni que sus padres son budistas, puede también ser la reencarnación de un lama? Podría serlo, ¿por qué no? ¿Y qué ha pasado con este niño a día de hoy, con Ocel? Él ha estudiado cine. Es un cambio radical, ¿no? Ha cambiado ahora la película. Igual que yo he cambiado mi película. Sí. Se le sigue reconociendo con la reencarnación. ¿Y él lo sigue también asumiendo? Sí, claro que sí. Hola, ¿en serio? ¿Vienen a ver al lama? ¿Al lama? No, vemos al lama, no hacen del lama, güey. Ah, lo he visto yo. ¿Ustedes vienen a hacer yoga? Sí. Yoga. ¿Pero son budistas? No. El centro es budista, pero sí. Bueno, a ver, alguna cosa que sí. Bueno, bien, que estés de acuerdo. Sí, pero que cuando venimos es por algo. ¿Això que està fent, això per què és? Estos son mantras. Mantras. Como su rosario de mantras. Que los mantras van moviéndose. Es como el Padre Nuestro, es nuestro. Una oración. Exactamente. Estamos ahora preparando la comida para la ceremonia. ¿Comida por qué? Ofrecemos comida y bebida, también flores, incienso, luz, papa, cacahuete, chocolate. Mandarinas. Sí. O sea, estos son los platos de los lamas. Sí. Pero esto es para que se lo coma, es también como una ofrenda, ¿qué es? Sí, una ofrenda. La gente va trayendo también ofrecimientos. Kakis, ¿no? Ha traído ella. Sí. Tú has decidido portar 2 carabases, ¿no? ¿Tú eres budista también, per exemple? Sí, yo también, sí. Por circunstancias de la vida me vaig encontrar un gese. ¿Gese qué es? Un lama. ¿A dónde trobares el lama? Me vaig trobar el lama en el meu poble, que es Novelde. ¿En Novelde te trobares el lama? Sí. ¿Pero a dónde lo trobares? Pues en una conferencia pública. Ah, ganar es una conferencia. Sí. Por ese acento tú eres inglés. Sí, cuando vino no. Cuando vino era mochilero, DJ. ¿Eras DJ? Sí. ¿Pinchabas música? Sí, pinchaba disco. ¿Allí en Londres o...? En Brighton. ¿Qué tipo de música pinchabas? House y hip-hop. House y hip-hop. Geshe-la, ¿me puedes ayudar? Ahora no sé qué pareces, Steve. Voy de Halloween. Aprieta, ¿eh? Es que el lama es fuerte, ¿eh? Yeah, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Ahora veremos si se aclarís. Yeah. Un abrazo, ahora. Así se nota menos pancita. ¿Conoce las fallas, por ejemplo? Sí, claro, sí. ¿Y una mascletá? ¡Bim, petardos! Le gustan. Está muy valenciano. ¿Este traje es de tibetana? Sí. ¿Prefieres vestirte de tibetana para esta ceremonia? Sí. ¿Por qué? ¿Porque te sientes así...? Me parece bonito.
¿Qué es? El equivalente cristiano sería el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto era lo típico tibetano. Un dolç típic del Tíbet. Que bo. Què vos pareix? Perquè està molt bo. Jo la primera vegada que vinc, curiositat, simplement, curiositat. No hauràs vingut per el tema de... tots aquests famosos que n'hi ha, que diuen que són budistes, no? No, no, no. El Penélope Cruz i tot això. No, no. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Sí, Gurbinder. Venimos al templo Sikh, a que nos lo enseñes un poco. Con cámara sí puede entrar, pero quita los botas, luego lavas las manos, y son pies y todos, y luego sí que puede entrar. Hay agua caliente, hay frío también, caliente también. Para la cabeza, ¿vale? Llevas así. Y pongas allí. Cuando entran gente, primero hay que saludar a los dos y luego hay que tomar los té con leche y algo panada y o tostado y lo que quieras, ¿vale? Vale, saludamos primero. Hay que saludar a los dos. Entonces, luego saludar a los vascos, así, con nariz, así. ¿Esta es la parte más sagrada del templo? Sí. Es donde duerme Dios. Ahí duerme Dios. Cuando tú hablas de Dios, hablas del libro, que es como nuestra Biblia. Ya, como y Biblia. Hay un libro aquí durmiendo. Sí. ¿Podemos verlo? Sí. Pero todo no puede quitar todo. No se puede descubrir todo. No. Es un libro que está oculto y que no podemos abrirlo. No. ¿Y en todos los templos Sikhs hay una habitación como esta? Sí, todo. Una habitación como esta, que es para Dios, tiene aire acondicionado. Ah, todo. Y tiene también un ventilador. Ventilador y todos. ¿Pero esto es para conservar el libro porque es un libro antiguo o es porque Dios tiene calor? Yo siento que mi Dios siempre vive. Por eso yo cuidando como... O sea, tratáis al libro como un Dios humano y tenéis una habitación como para un humano y aire acondicionado como si lo tuvierais para un humano. Ya. Curioso. Eso. Dios es el libro con las palabras del gurú. Sí, eso todo palabra de Dios. De gurú, todo palabra de gurú. ¿Y este libro a qué hora se recoge y se vuelve a la cama? 7 de la tarde. ¿A las 7 de la tarde? Y 5 de la mañana tienen aquí. O sea, a las 7 de la tarde el sacerdote cierra el libro, lo envuelve y lo lleva a la cama a dormir. Lleva a la cama a dormir. Tú eres el sacerdote del templo y tú eres el único que puede tocar el libro de Dios. Sí. O sea, esta es la letra de Dios. Sí. ¿Nos podrías leer un poco de la letra de Dios? ¿Qué dice el libro de Dios? Sí. Sorath Mahalla Panjwa Gurpure Charni Laya. ¿Cuántos Sikhs hay en la comunidad valenciana aproximadamente? Eso, comunidad valenciana, me imagino que 4.000 personas. ¿Hay algún tipo de discriminación? Tú vas a un sitio a trabajar, a una oficina, llevas turbante y la barba muy larga. ¿Hay alguien que pueda pensar? No. Me porta muy buena. Todo lo español y toda oficina. Yo me fui todo oficina, gobierno y todas las partes. A ningún problema. Toda gente me respeta. Aprovecho. Está bueno, ¿no? Muy bueno. Igualmente. Gracias. Hemos visto que aquí la gente viene a desayunar, gente viene a comer. Comen gratis. ¿Quién paga esta comida? Esta pagan toda gente propia, pero no pagan que cuando come y pagan. No. Hay una caja de oro a frente de Dios y cada persona pone dinero lo que gente gusta. Cualquier persona puede venir aquí a comer gratis. Gratis. ¿Son bien recibidos? ¿Viene mucha gente? Sí. ¿Vienen españoles? Sí, viene español también. ¿Españoles que musulmanes también y otras religiones también. ¿Gente que no tiene dinero? Sí, que gente no tenía dinero y también viene. ¿Qué pasa si en vuestra religión hay alguien que tiene un hijo que es gay? ¿Hay un gay Sikh? No, nunca he oído. Con mi religión no. ¿No hay? No hay. Nunca he oído. Yo soy casi 47 años, pero nunca he oído.
con mi religión. ¿No puede pasar? Puede pasar, pero nunca he oído. Momento. Vamos a suponer que pasara. Si tuvieras un hijo que fuera gay, ¿qué pasaría? Y nada, y sí, ejemplo hay, pero eso siempre casa de padre o madre o casa de hermano. No le dan fuera. Se guarda la intimidad. Sí. Se guarda en secreto. Con seguridad. Bueno, Josbar, este, el turbante, es el tradicional sij. Sí. Todos los sijs llevan turbante, peine, pulsera. Sí, una pulsera. ¿Qué significa la pulsera? La sij tiene la unidad. Esto que es siempre... ¿Y que es un, con un cuchillo? Sí. ¿Y eso lo lleváis siempre? Pero esto no para mucho cortar. Que no corta. Que no la mata. No es un arma, es un símbolo, sí, ¿no? Sí. Los sijs tienen que tener la barba, que nunca se la cortan. No, yo también está poco. Pero tú te la cortas. No. ¿Tú te la cortas? No, yo está soltado la en vaco. Ah, o sea, ¿la barba que llevas? Sí, la largo, largo. ¿Es hasta aquí? Sí. ¿Y te la recoges? Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo son la 42 casi. 42. Sí. ¿Y tu barba te llega aquí? Sí. ¿La barba de la cara crece hasta aquí? Sí. ¿Y el pelo sí crece siempre? Sí. Él tiene esto muy largo. Ya tiene el pelo muy largo. ¿Tú lo tienes hasta ahí? Sí. ¿Tú? ¿Tú tienes el pelo hasta aquí? Sí, sí. 8 años y el pelo hasta el culo. ¿Eso nos lo vas a enseñar ahora? Sí. ¿Sí? ¿Y tú cuando seas mayor y tú no os vais a afeitar nunca la barba? Jamás. ¿Nunca? Jamás. Y yo, hay hombres sijs que sí que se afeitan. Sí. Pero vosotros... Los que no respetan la religión. ¿Hay gente aquí en Valencia que os ve y se piensa que sois musulmanes? ¿Que no saben que son los sijs? Sí, sí, eso que... Muchas veces. ¿Sí? ¿Muchas veces creen que sois musulmanes? Sí, sí. ¿Y cómo se os explicas? Porque mucha gente no sabrá, ¿un sij qué es eso? Sí, después nos preguntan, ¿por qué lleváis el moño? Lo decimos porque nuestra religión dice que no tenemos que cortar el pelo. ¿Los tres habéis nacido en India? Sí. ¿Pero habláis muy bien español? Sí. Sí. Y Mandy también, que hay algo que parla valencià. ¿Qui parla valencià? Yo. ¿Cuánto de transportes vivint así en Valencia? 3 años. ¿Y en 3 años ya parles valencià, castellà y qué más? Pues la lengua de nuestro país. ¿Inglés? Inglés, un poquet, y ya está. ¿Y tú qué te sents? ¿Més valenciana o més india? Les dues coses. O sea, tú te sents mitad y mitad, mig valenciana y mig india. Sí. Eso. Eso es qui son, ¿no? Sí. ¿Eres tú? Sí. ¿Este eres tú? Sí. ¿Por qué te ríes? ¿Que te da vergüenza? ¿Es el día de la boda? Sí. ¿Es en la India? Sí. Esta es tú, esta es ella. ¿Vosotros, antes de casaros, os conocíais? No, porque nosotros mucho diferencia. ¿Tú te casaste con él? Sí. ¿Sin haberlo visto nunca antes? No. Ya visto una vez. Primer día, que gusta o no. Pero Josbar, si tú, imagínate que os veis el día de la boda y no te gusta. No. Esto lo pregunta la familia antes de boda. Sí. Esto que un día, antes de boda, un día pone una reunión, la sienta ella sí. Y yo también. ¿Y os veis? Sí, ves y sí. Pregunto cuál quieres tú para sí, preguntar. Pero ese es el día antes de la boda. Sí, antes. ¿Y no, si, no, no, no. ¿Y si el día antes de la boda resulta que la ves y dices... No me gusta. Nada, ya está. Ah, se separan y ya sí, está. Sí, sí, sí. ¿Y no hay problema? No hay problema. Eso mismo haréis con vuestros hijos. Sí. En un momento dado, cuando tú te quieras casar, será tu padre quien elija el marido. Ellos irán a la India, buscará una familia que tenga un fill de la teua edad y vendrá así y él dirá, te he trobat un marido. ¿Y tú qué fas? No, primero tengo que veure-le, ¿no? Conocerle si está bien o no. Porque no voy a pasar toda la vida con una persona que no le coneix. Y no me agrada, ¿no? Ara tens 13 anys. Quan sigues major, a tu t'agradaria viure a València o t'agradaria anar-te'n a la Índia? Viure aquí. Sí? Jo preferís estudiar aquí, fer-me una carrera i treballar aquí. I què vols estudiar? Vol ser psicòloga. Pues tu, imagina que eres una psicòloga que ha estudiat en València a la universitat.
¿No os haría extraño casarte con un hombre que ha estado en la India toda la vida? Un poco, porque después, si me voy a casar con él, tendrá que vivir aquí, tendrá que aprender valencià y castellà y todo eso. Imagina que ve el hombre que ha triado a un padre y te dice: yo me voy a casar en tú, pero voy que tú te vingues a la India. Pues eso no sé. ¿Y si pasa? No, ya sí pasa. Sí, de montaje, que te tengo que andar de tu merna en día ya. ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿No? Ella podría decir no. Depende. Esto antes de boda, puede preguntar ajá. La familia: oye, la mía hija le gusta vivir en España. Ajá. ¿Tu hijo le gusta o no? Cuando no le gusta, ¿para qué hacer la boda? Ajá. Ya está, fin. Isaac? Isaac Sananés. Esta és la sinagoga. Som tots jueus que venim ací. Això què és? Una alarma o algo? No, no. Això és una mezuzá. És un pergamino que se pone en les jambes de les portes. És un párrafo del Pentateuco. Totes les portes on viu un jueu porten sí. Això. Això és un pis d'una casa normal, diguem. Sí, no necessitamos más. Esta es la zona de estudio. Esto es un libro de hebreo, se lee de atrás para adelante. El árabe también se escribe así. También se escribe así, exactamente. Todo allò de que los jueus están forrats y que son los que manejan el món. Los judíos somos judíos. Lo demás son tópicos. Cuando llaman a mi casa y insultan a mi mujer diciendo que es una perra judía, cuando pasa eso, y a veces me gusta leerme un libro de ultraderecha, nazi, porque ahí dice que somos ricos, capitalistas, los dueños del mundo y todo eso. Pues no. Él es uno de los que... Un momento, por favor. ¿Les importaría cubrir la cabeza, por favor? Gracias. Esto es obligatorio para los chicos, aquí sí, donde estamos. Sí. La mujer no está obligada a rezar. La mujer tiene una meta, que es la educación judía de los niños. No es la transmisión solamente educativa, sino biológicamente uno es judío si es de madre judía. ¿Qué es la circuncisión? Brit Milá. Eso la tiene que hacer un rabino especializado. Se hace o en la casa o en la sinagoga. Bueno, eso es una operación, ¿no? Lo hace alguien que sabe. Por supuesto. Imagínate tú, para todo lo que... Imagínate tú que se equivoque y ya. Ese es el pacto que hace Dios con Abraham. Enseña al hombre de que no es perfecto. Dios le dice: ahora quítate un poquito de ti. No podría haber elegido otra parte del cuerpo. Conmigo no se han equivocado. La circuncisión, no se come cerdo, la escritura de derecha a izquierda. ¿Realmente tienen ustedes muchas cosas en común con los musulmanes? Sí, claro, somos familia. Salimos del mismo padre, que es Abraham. Que hay más cosas que les unen que les diferencian. Totalmente. Shalom. Shalom, ya sabes qué significa paz. Wow. Pues shalom peras dos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adeu, adeu. Adeu. ¿Qué pasa en la casa de una familia jueva un divendres de vesprada? Tenemos que preparar toda la comida y todos los preparativos para el Shabbat, que se llama el sábado, que es la cena del viernes por la noche y la comida de mañana por la mañana. Todo eso lo tenemos que preparar antes de que se ponga el sol, que hoy, por ejemplo, es a las 5:21, porque a partir de ahí ya no podemos ni encender fuego, ni podemos encender luces. Solo nos tenemos que dedicar a lo que es el sábado, que es a descansar, a rezar y a estar con la familia. ¿Raks a los beitzim? No, arba beitzim. Arba, ok. Yeah. La comida de Shabbat en general tiene que ser una comida especial. ¿Cómo se llama la comida judía? ¿Comida kosher? Kosher. La materia prima, para que sea pura, tiene que tener unas determinadas características. No mezclamos leche o derivados de la leche, lácteos, con carne. Vamos a hacer repostería sin utilizar ningún lácteo. Incluso los tenedores, los cuchillos, todo está separado. O sea, usáis vajilla diferente para comer carne y vajilla diferente para comer cosas de lácteos. Sí, sí. Esa carne es kasher. La vaca, la... ¿cómo se dice? Gdi, tele, el cabrito, cordero. El cordero. Eso sí que podemos comer. Entonces, el rumiante que no tiene la pezuña partida, por eso no se come el cerdo. ¿Y pescado? Solamente el pescado que tiene aletas, cascasim. Y que no repta, o sea, que no va por el fondo del mar. Vale.
Eso tampoco se puede. O sea, marisco, por ejemplo, marisco, tampoco. No. Por ejemplo, no. Los huevos los rompo antes en un vaso y miro que si no, no hay sangre. ¿Sangre? Si tiene sangre, no podemos comer. Es impura. Naciste en Israel. Vives aquí en Valencia hace ya tiempo. 10 años va a cumplir. 10 años. Este mes, sí, sí. ¿Tienes 2 nenes? Tengo 2 hijos, sí. ¿Y te parlen en Valencia? Parlan en Valencia. ¿Sí? Es cierto que a veces es más difícil ser distinto de la mayoría, ¿no? Al igual así te tajala, ¿eh? ¿Así? ¿Eh? No pille una, ¿eh? Del hebreo. En Shabbat, en el séptimo día, el precepto es Dios descanso. Descansar es no hacer ninguna actividad creativa. ¿Quiénes cosas no se pueden hacer? Por ejemplo, ¿conduir? No deberíamos. ¿Escribir? ¿Qué es más creativo? Escribir no se puede. No. No se puede ver la tele, por supuesto. No se puede ver la tele, es disapte. No, porque tienes que ir, encender, es iluminar, etc. Yo cuando pensé lo del séptimo día, claro, el séptimo día es el diumenge. Shabbat quiere decir 7. Así que domingo es 1, no 7. Vivint així, el diumenge no vos veureu, no? Perquè el diumenge així no se treballa. Bueno, aprovechem si tenim 2 dies. Eso. Shabbat mekudash yom ha-shishi vayichulu ha-shamayim be'aretz v'chol tzevam. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו שלנו, להגיד מרות שבת. Shabbat shalom. Las mujeres reciben el Shabbat a través de encender las velas, los hombres a través del Kiddush, la bendición del vino. Entonces, para nosotras, ya estamos en Shabbat. Y lo que decimos es Shabbat shalom. Shabbat que quiere shalom. Decir que tengas un Shabbat, un día de descanso en paz. Yo soy Kevin. Nunca es Filomena. Bueno, pues Kevin, hoy vais a la iglesia. Sí, claro. ¿A qué iglesia vais y qué hacéis allí? Nosotros pentecostal. Católico no, pentecostal. Iglesia de Redima de Dios. Sois de Nigeria, ¿verdad? Ah, pero no solo Nigeria, Camerún, todo como quieres. Iván lleva 3 años en España. Sí, 3 años en España. ¿Y tú vas al colegio aquí? Sí, sí. ¿Tú vas a un colegio católico en Valencia? Sí. ¿Y de toda la misa católica, qué es lo que te parece más curioso o distinto a la tuya? Pues como hacen las comuniones, que las suyas son diferentes. Y que cuando se bautizan, en vez de bautizarse juntos, como hacemos nosotros, bautizan en diferentes partes. Uh-huh. Y que ellos hacen fotos cuando van a hacer la comunión y el rollo eso. ¿Y vosotros no? No, no hacemos mucho de eso. ¿Cómo es una misa de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios? ¿Qué vamos a ver ahora allí? Van a venir algunas personas para decir testimonios, las cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Has visto o has oído hablar de algún milagro que haya hecho? Sí. Manuel, tú eres el pastor de esta congregación. ¿Cuántos creyentes hay en la comunidad valenciana? Es más de 2.000 en la comunidad valenciana. ¿Quién paga este templo? El gobierno no da nosotros dinero. Todos los domingos coge las ofrendas, como es una obligación. Los creyentes de esta iglesia dan el 10% de su sueldo para la congregación, ¿no? No es solo 10% de su sueldo, 10% de... todo lo que Dios nos ha proveído. Estamos rezando que en España las cosas cambian para mejor y la mejora en nombre de Jesucristo. ¿Tú crees que la crisis en España es porque hemos perdido la fe en Dios? Exactamente, hemos perdido la fe. Mucha gente ha perdido la fe. Nosotros no hemos perdido, como yo no he perdido la fe, las cosas cambiarán. Yeah.
africana, sí. Hay 200 personas negras, sí. Y hay dos chicas blancas. ¿De dónde sois y cómo habéis acabado aquí? Yo soy de Rumanía, estamos casados con un africano. Yo no estoy casada, pero ya tengo la relación bastante larga con un africano. Soy checa. Ajá. Y en mi país son cristianos, pero son católicos. Por eso, yo a esta iglesia vengo a por mi novio, porque es un africano. A España también ha venido por él. Tú antes eras cristiana ortodoxa. Correcto, tú eras cristiana católica. Sí. ¿Os habéis bautizado a esta nueva religión? No, como es que son iglesias cristianas hermanas, no hace falta. En primer lugar, que no hace falta. La diferencia es que la cristiana de África es más movida. El canto hacia el Señor es más alegre. No sois españolas, pero sois blancas. Pero tenéis un marido y un novio negro. Correcto. ¿Habéis sentido algún tipo de rechazo, de racismo? Nunca jamás. ¿O por curiosidad, por nunca parte? Nunca jamás. Por lo contrario. Es decir, nosotros estamos muy bien recibidas, nos prestan muchísima atención, nos sentimos... Yo una, hablo por mí, me siento como una reina. Vengo y me siento estupendamente bien. Tienen costumbre de tratar muy bien a todo el mundo. ¿Pensáis que hay racismo en España? Yo sí, yo pienso que sí. ¡Aleluya! Pues sobre todo necesitamos un tacatá y también necesitamos los tirantes para que cuando los niños empiezan a andar no se caiga. Sí. Necesitamos carros, necesitamos bañeras de bebé. O sea, es una especie de armari solidari, ¿no? Sí. Es un centro cultural islámico. No només ve gent musulmana, ¿no? No. Yo soy de Ecuador y soy católica. Yo pensaba que como son musulmanes, pues son gente un poquito más... retenidas, un poco más, no sé, bueno... Ella y ella sí que son musulmanes, claro. Sí. Nuestra hermana Fátima es de Marruecos y la diferencia que tenemos pues es que es Isabel, como yo en un momento determinado de su vida volvió al Islam. Parleu de volver al Islam. Sí, sí. Cuando una persona nace es musulmana. Yo nací en una familia cristiana, mis padres me bautizaron porque ellos pensaban que era lo mejor. He ido creciendo y he tomado una responsabilidad y he conocido otra cosa que para mí es lo mejor, entonces en ese momento yo he vuelto al Islam. Lo meu fe va a ser un poco, no sé, como te vas a decir, va a llegir, me va a agradar, convivía ahí prop, me va a acercar al centre y me agrada todo. No va a ser per amor, porque conec prou casos de per amor. Pero... Bueno, la verdad es que yo personalmente no. Os puedo decir que si un cambio tan importante en la vida lo haces por amor, es un fracaso. ¿Fátima se ha emocionat? Fátima, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Estás emocionada? ¿Qué pasa? Chica. Un besito. ¿Por escucharnos o qué? Se emocionan mucho porque claro. Saben que no es fácil. Mis padres entendían que me metían en una secta, que me habían comido la cabeza, que me iban a raptar, que mi marido era un terrorista. ¿Es difícil ser musulmán en Valencia? Puedes trabajar, puedes estudiar. Bueno, si me dices, bueno, trabajar sí que encontramos dificultades. Porque a lo mejor eres una psicóloga y simplemente por llevar el pañuelo no te quieren. ¿Quines coses son musulmanes y tenim así en València? Hombre, las acequias. Los nombres de los pueblos de la Comunidad de València, la inmensa mayoría son nombres árabes. Al-Chemesí, la Albufera, Zeytún, las aceitunas. Lo que estamos escuchando en este momento es la llamada a la oración. 5 minutillos, yo voy a hacer el voto y luego continuamos con la grabación. ¿Os parece bien? Sí, perfecto. Sí. ¿Ya? Pues ya estoy aquí con vosotros. Me arrima a Taboreu, pero no te viste. Sí, porque nosotros estábamos en la otra parte. Primero los hombres, luego las niñas, los niños, luego las mujeres y las niñas. ¿Vos tocale segones? No. ¿Segon turno? No, no es el segundo turno, porque en el Islam no somos ni primeros ni segundos. La sociedad musulmana te fama de masclista. Claro, una cosa es la cultura y otra cosa es el Islam. Entonces, en el Islam no tenemos una diferencia entre el hombre y la mujer. Ante Allah somos todos iguales. ¿Por qué los hombres no porten mocador? Bueno, ten en cuenta que la belleza de la mujer no es como la del hombre. Yo, por ejemplo, siendo mujer, cuando veo a una mujer con una melena suelta, me llama la atención. Esos atributos de belleza que tenemos las mujeres, yo elijo a quien se lo quiero mostrar. No a cualquier persona, digamos, le doy la licencia para que se fije en mis encantos. ¿Tú cómo tienes el moño en el llarg?
Ay, eso es top secret. Ay, qué mala eres, Nuria, ¿eh? Mohamed, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Carnicería halal. Sí. Alimentos magrebís. ¿Es el plato típico tradicional? Por supuesto, es el cuscús. El cuscús también es el plato típico de la comunidad judía. ¿Ah, sí? Coincidís en eso también. Fíjate, ¿eh? Yo soy musulmana y no soy de árabe, y para mí es la paella valenciana, vamos. La carne halal es una carne especial. El animal lo sacrificamos de otra forma. Cortamos el cuello, por ejemplo, y hacia el sol, ¿de dónde sale el sol? Y decimos una palabra, bismillah akbar, que es una palabra de Dios, y sale toda la sangre y todo, la carne sale muy sabrosa y jugosa, uh-huh. Y además saludable para el cuerpo. ¿Qué pasa si un musulmán come una carne que no es halal? Lo más importante para Allah es mi intención. No, yo tengo que preguntarte, Nuria, ¿esta carne es halal? Y tú me dices, sí, yo me la como. Yo digo, bismillah, y me la como. Pero si por circunstancia tú te has olvidado, te has confundido, y esta carne yo me la he comido y no es halal, yo no estoy cometiendo ningún pecado, ninguna cosa rara, porque mi intención era buena. Tenemos fiambre, tenemos chorizo, que es halal, tenemos mortadela, con ternera y con cordero, y con pollo. Nosotros el cerdo lo tenemos sagrado. Segunda coincidencia que encuentro, porque para los judíos también el cerdo está prohibido. Por eso una cosa muy importante en el Islam es que tanto el rico, tanto el presidente o el rey de un país, como el más pobre, ante Allah somos todos iguales y cumplimos con las cosas que están permitidas y prohibidas de la misma forma. Los jeques árabes que tienen tanto dinero y que hacen lo mismo que estamos viendo hoy contigo. No, que un jeque árabe venga aquí a Marbella y nos cierren las tiendas y se compren los diamantes, eso es muy peligroso. El día que Allah les pregunte dónde te has gastado tu riqueza, ¿qué les va a decir? Hasta luego. ¿Qué tal, Amel? ¿Ya has terminado por aquí? Está casi, casi acabando. Assalamu alaikum, hermanos. De aceite de oliva, dos. El banc d'aliments ya, ¿no? ¿Cuánta gente pasa por así? Unas 2.300 personas en el banco de alimentos. No eres musulmana, tú. No, católica y practicante. Católica y practicant. O así también veiem, o a més treballant. Sí, sí. El tema de menudez, la tradició de la circuncisió. ¿Estáis aquí todos circuncidados? ¿Todos? Sí, sí. El tema de la circuncisió. Els jueus també sou fan. Qui ho diria, no?, que teniu tantes coses paregudes, sí, tal com estan les coses. Sí, a veure si sou més semblants del que... Claro que sí. Gràcies de tot. A vosaltres. Adéu, hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Y tenemos plan de respaldo también, si ya nos falla, podemos ir a otra parte a contactar personas, a un miembro, a enseñarle. Nosotros ahora mismo tenemos una visita en Oriels. Eduardo, vamos a tocar un poco de puertas y contactar a las personas por la calle también. Vale. Nos vemos ahí, ¿no? Adiós. Te quiero. Adiós. Sois una de las personas más misteriosas que hay por la calle. ¿Quiénes sois? Bueno, somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo. Bueno, nos conocen más como los mormones. Mormón fue un profeta en la antigüedad. ¿Qué hacéis ahora que estáis en la calle? Bueno, enseñamos a las personas de la calle. Le ayudamos a fortalecer su fe, a creer en algo que nunca han visto, pero sí existe. Somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo y compartimos un mensaje. Yo no creo en Dios ni en el diablo. ¿Y qué ves, predicando por la calle? Ajá. Vamos por la calle encontrando personas para enseñar. Estáis como evangelizando. Ajá, exactamente. Hola. Hola. ¿Qué tal? Gracias. No me puedo entretener, bonito. Lo siento. Bueno, hasta luego, gracias. La gente veo yo que no para demasiado, ¿no? No. Igual piensa que sois de una secta. ¿Compartís el piso con más misioneros? Ajá, solamente dos más. Sí, es como un piso de estudiantes. Ajá. ¿Salís de fiesta, por ejemplo? No. No hay tiempo para hacer eso. Ah, estos son de Jehová, ¿no? Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, pues. Més coneguts com els mormons. Ah, els mormons? Aquí tienen nuestro número. Ah, mira qué bonita. Si necesita cualquier cosa, como podemos pintar, mudar. Ah, también, que hacéis trabajo. Sí, sí, hacemos servicio. Ah, muy bien. Alguna coseta en casa, alguna chapuseta. Ni que ells van. Hola. Hola, buenos días. ¿Tienen sellos para mojar aquí? ¿Vosotros no compráis tabaco? No. O sea, no fumáis. Fumamos, ni tomamos alcohol. Ni drogas. ¿Fumáis ni tomáis alcohol? Sí. O sea, ¿lo prohíbe vuestra religión? Sabemos que nuestro cuerpo es un templo y debemos cuidarlo. Tampoco café ni té. Porque hacen daño al cuerpo. Coca-Cola sí o tampoco? Sí, sí.
¿Puedo dejarle con una tarjeta? No quiero. Porque también nos encantaría un día a lo mejor. No, yo no quiero problemas. Yo no, ya con esta iglesia tengo bastante. No. Bueno, muchas gracias, señora. Hasta luego. Pero ella está ahí, que no, pero tú y pájame. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. Están bebiendo whisky. ¿Qué os parece? Bueno, tiene su libre albedrío, tiene su libertad de escoger. Ni beben alcohol, ni fumen. Eso es lo que queremos hacer nosotros, no beber ni fumar, pero estamos en ello. Sexuales. Está permitida las relaciones sexuales. Claro, ¿cómo nací yo entonces? Nada, tío, si los placeres son todos. Los de beber, comer y folgar, como decía él. Vamos a ser juzgados por nuestras obras aquí en la vida. A mí no me va a juzgar nadie, ya no. ¿Sí? No. ¿Cree en Dios? No, en Dios no. Porque he estado muchos años engañado. He estado creyendo en Dios y a Dios no ha venido. En el Evangelio nunca dice que Dios va a venir. Pero que arregle algo, ¿no? Que no venga. Pero sí, Jesucristo va a poder serlo. ¿Pasa en serio lo que estás diciendo? Sí. ¿Y he probado con Dios si arregla algo? ¿Con Dios? ¿Has probado tú? Sí. Mira, a ver, ¿qué has arreglado? Mi familia. ¿Tu familia? Bueno, de todo no quiero hacerte ni perder el tiempo ni perderlo yo, pero que tenemos mucha diferencia. ¿Podéis tener más de una mujer? No. ¿Ah, no? Mucha gente nos confunde con eso, como los mormones, tienen un montón de mujeres, no es así. ¿No es así? No es así. Es mentira. ¿Podríamos anotar su número un día para poder pasar y...? ¿Sí? 548. 120. ¿Y su nombre cuál es? Ana Luisa. ¿Dónde vais a comer? Los miembros quieren darnos de comida y vamos a su casa. Y... De esa manera vosotros tenéis menos gastos, ¿no? Siempre comemos un montón porque caminamos todo el día y es algo que... Esta hora es la mejor. Estas son las bendiciones. Llegamos aquí y el amor de ellos nos llena. Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estar en la casa de Santiago y poder compartir los alimentos. Amén. Amén. Rocco, ahora que estamos aquí, el Mestalla. Claro. Templo valencianista. Claro. ¿Habéis ido a ver algún partido? Bueno, no. Y no vamos tampoco al cine, no. Estáis vosotros solo, chicos. Y aquí en Valencia hay muchas chicas. Sí. Y si surge una relación con una chica, no hay problema. ¿Acá? No. No podemos. O sea, durante 2 años no se puede. No. Estás centrado en la evangelización. Exactamente. ¿Habéis visto estos anuncios? Son malísimos, en serio. Chicas calientes por solo 20 euros. Cosas así faltan el respeto. Las mujeres mismas se faltan el respeto ellas mismas haciendo eso, ¿no? Cogen mucho el autobús, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, no paren todo el día, así, vaga ya, corre, guenta, presa, bueno, van en la lengua fuera. Tenemos que estar en contraste. Esto es lo mejor que hay, ¿eh? La meté, ¿eh? No me eches el sermón, ¿eh? A mí, ¿eh? ¿El sermón? El sermón. Ah, el sermón. El sermón. Tengo el paso del misionero, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros podéis hacer en un día? No sé cuánto, yo creo que 15 kilómetros. 15 kilómetros al día. Y aquí en la misión hay un deporte. Y tenemos al jugador estrella aquí. Sí, hay un deporte, sí. En la misión, sabía. Es como esto, mire. Café. Ahora sí que ya es riesgo, ¿eh? El riesgo del misionero también. Vosotros vivís aquí, en esta finca, en un piso ahí. Ajá. Llegáis a casa y ¿qué veis? ¿Un ratito la tele? Bueno, tenemos un DVD para ver películas de la iglesia o música de la iglesia, cosas así. Bueno, un placer. Cualquier cosa que necesite, tienen otra tarjeta. No esperaba menos. Nos gustaría regalar eso a su amigo acá. ¿A mi compañero, al realizador? Sí, compañero. El libro de Mormón. Ha sido amable. A Vicente. Dame 2 besos. Muchas gracias. Gracias, comprado. Gracias. El libro de Mormón. Sí. Muy bien, pues nada, un detalle. Muchas gracias, de veres. Muchas gracias.